arriba, cabrones. Aquí vienen. Nos están buscando. Cuidado. ¡Puta madre! ¡Cúbrete, idiota! Ya está, terminamos. Cocaína, ¿correcto? Es correcto. Y a diferencia del resto de nosotros, no eres una más del barrio. ¿Te dieron un premio Rhodes? ¿Todo listo? Sí, eso es cierto. Estudié en Oxford, en una... Una vez me drogué con unos gringos y tenían una coca bien chingona, de la buena. Pero la tuya, ese polvo que cocinas, tengo que decirte que es todavía mejor. Gracias, DJ Perico. Aunque la cantidad es una preocupación, me esfuerzo en proporcionar... Peligro, hay enemigos cerca. Francotirador de la unidad, al lado del contenedor de equipo de radio. Francotirador, en la torre. Puedo ver a otro objetivo. Francotirador en la torre. Todo van a descubrir. Parece que quieren pelear. Siguen por aquí los americanos. ¡Mierda! ¡Cúbrete! ¡Granadas! ¡Muévanse! Zona despejada. Están en alerta. Yo conduzco.
extendido. Ya voy para allá. Recibido. Objetivo señalado. Voy a buscar un buen ángulo. Objetivo marcado. Cuando digas. ¡Pare ya! Despejado por aquí. Yo piloteo. Muy bien, todo listo. Les mandaré a los rebeldes la ubicación del helicóptero para que se... lo lleven. Fuego. Hey, lanzó una segadora. Suelto una segadora. Una distinción de Santa Blanca. Los sicarios la van a extrañar. Ahí hay un sicario. Ahí, al lado de la torreta. Francotirador, en la torre. Oye, puedo ver a un narco con su fusil. Cerca del basurero. Divisado una torreta. Por poco. Hey, francotirador en el techo. Aquí hay un narco. El campo. ¿Lo ves? Hey, francotirador en el techo. Teniente quiere salir corriendo. Entendido. ¿Qué chingados esperas? A partir de la madre con todo. Vamos a enseñarles quién manda. ¡Disparen! Los voy a encontrar. Es cuestión de segundos que se nos echen encima. ¿Qué hacemos? Le pedí.
Disparando al enemigo. Es el plan de ruta de un convoy que recorre el camino de la muerte. Lo acompaña un equipo de seguridad. Hay un nombre. Salazar. Bowman, hemos oído hablar de un teniente del cártel llamado Salazar. ¿Tienes alguna información sobre él? Ah, sí. Jorge Salazar. El nene de Madre Coca. ¿Cómo dices? La historia es más o menos así. Salazar tenía 17 años y trabajaba en los campos cuando Madre Coca tomó tabacal. El muchacho le gustó desde el principio. Dijo que le recordaba a su propio hijo, que murió cuando tenía aproximadamente la edad de Jorge. Le ofreció un trabajo. El padre de Jorge protestó, así que Madre Coca ordenó que lo metieran en una pila de llantas y le prendieran fuego. Desde entonces, Jorge ha sido su hijo adoptivo y su mano derecha. Pero, hija de puta. Es probable que... Salazar sea la única persona del mundo en la que Madre Coca confía. Si lo capturamos, le ponemos todo de cabeza. A ver qué podemos hacer. Aquí hay enemigos. La mano derecha de Madre Coca es un lugareño llamado Salazar. Voy a tomar la del moto. Que depende para todo. A ver cómo reacciona cuando nos lo llevemos preso. Cuando digas, líder. Agitamos el avispero. Le pedí un vehículo a Pat Catar. Hola, gente. Tenemos tu helicóptero. Hey, vienen los de la unidad.
Se escapa y todo sigue bien. ¿Qué tal si probamos a hacer algún salto? Retrocede, retrocede. ¿Listos? De acuerdo. Acabo de ver a uno con sus fusiles. Hay otro objetivo. Veo un tercer objetivo. Marcando objetivo, está cerca de ese civil. Ya veo a Salazar. Objetivo marcado. Lo queremos con vida. ¿Vas a morir? ¿A dónde me llevan? A donde no te puede encontrar, madre Coca. Eres idiota. No hay lugar de Bolivia donde no me encuentren. ¿De verdad crees que va a tomarse tantas molestias por ti?
Saca la cabeza del culo, te está utilizando. ¿Me usa? Me sacó de los campos y me convirtió en su mano derecha. Tenía 17 y en Tabacal todos me trataban como un rey. Me dio poder, respeto, la gente me temía. Sí, ganaste la lotería de idiotas, bien por ti. En este momento seguramente está buscando un sustituto. No la conoces como yo, gringo. Créeme, te vas a quemar. Vas a morir, hijo de puta, ¿me oyes? ¿Sabes quién soy, culero? El niñito de madre coca. ¿Todavía te limpia las nalgas y te arropa en la noche? ¿Qué dijiste, puta? Cierra el pico, niño de mamá. Vendrás con nosotros. Alguien quiere hablarte. Nos acercamos al punto de reunión. Atención, hemos llegado. ¡Ya valió madres! ¡Aquí están las armas! ¡Chúpame la blanquiñosa de mierda! ¡No pienso decir nada! Salazar, ¿te ha pasado por la cabeza que no... Oma nos mandó algunos nombres. Parece que Salazar por fin habló. Es una lista de soplones de Santa Blanca que trabajan en la cooperativa. Ya saben lo que hay que hacer. Los eliminaremos. ¿Cómo me gustaba estar arreglando los cacharros? Salazar cantó los nombres de varios cocaleros que espiaban para Madre Coca. Si Chávez y el resto quieren tener alguna posibilidad contra el cártel, tenemos que acabar con esas ratas. ¡Vamos, a darle! Aquí, Bowman. La tenemos, carajo, la tenemos. ¿Cómo dices? Me lo acaba de decir mi contacto rebelde de Tabacal. Madre Coca contactó con ellos. Cree que son los que tienen a Salazar y lo quiere de regreso. Quiere organizar una reunión para negociar. ¿Tú le crees? Creo que quiere a Salazar. El resto no importa. Tenemos a Madre Coca justo donde la queríamos. Acompañen a los rebeldes a la reunión. Hablen con ella. Díganle que si quiere a Salazar de regreso, tendrá que seguirnos el juego. Estoy enviando las coordenadas del punto de reunión. Los rebeldes los llevarán. Cuento contigo para que las cosas no se descontrolen, Nomad. Necesitamos a Madre Coca viva.
Los soplones del cártel están escondiéndose en la granja. En cuanto caiga uno, los demás huirán. Hay que eliminarlos rápido antes de que puedan escapar. Desplegando dron. Aquí hay algo raro. Hasta por aquí hay alguien. Hay otro objetivo. Veo un tercero, marcando objetivo. Cuidado con los civiles. No fue nada, vamos a comer. ¿Qué? Pues, vámonos a echar una chela. ¿Qué pedo, güey? Van 10 objetivos. Entendido, allá voy. Objetivo señalado, una buena ubicación. Voy a una ubicación mejor. Sí, objetivo marcado. Estoy listo. Eliminado. El primer objetivo cayó. Repito, el primer objetivo cayó. Vamos por el siguiente. El segundo objetivo está muerto. Busquemos a la última rata del cártel y eliminémosla. Entendido, ya voy por allá. Necesito un sitio mejor. Recibido, objetivo señalado. Déjame situarme bien. Ya tengo el objetivo. Listos para atacar. Creía que en Irak estaban jodidos. Estos narcos son unos cerdos. Lanzo una segadora. Ojo, se calienta. Mierda, encontraron un cadáver. Oye, ahí hay un narco. El campo.